En este video les traigo la historia explicada de Bendy, Secrets of the Machine o Los Secretos de la Máquina, que es un juego gratis con algunas pistas de lo que vendrá en la tercera parte de Bendy. En el juego tú tienes la tarea de descubrir varios secretos para revelar un poco la historia de la protagonista. Y todo comienza cuando la protagonista despierta en un extraño lugar en medio de una tormenta y la noche. Curiosamente, cada vez que la protagonista atraviesa el arco de bienvenida, aparecen diferentes mensajes y el más destacado es el que invita a la protagonista a recordar. Al entrar al lugar se puede ver a un fantasma que se pierde en la oscuridad. Una vez que la protagonista cruza un túnel de tinta, queda atrapada en el lugar. Desde aquí, la protagonista debe resolver varios acertijos para seguir adelante. Por ejemplo, hay una máquina expendedora de sopa de tocino cuyas latas puedes arrojar dentro de un tubo para abrir uno de los caminos, donde un nuevo personaje de nombre Ragtime Goofy nos da la bienvenida. Enjoy the show. Y podemos darnos cuenta de que se trata del mismo fantasma del pasillo que posiblemente sea el conserje del lugar. Si golpeamos la pantalla del cine con una de las latas, aparecerán las imágenes perturbadoras que demuestran cómo se ha transformado a aquellos que han tenido contacto con la tinta. En la pantalla también podemos ver la frase "arrepiéntete y sométete a Jen", quienes tienen unas perturbadoras intenciones después de haber robado la máquina de tinta en el juego Bendy and the Dark Revival. En la siguiente habitación aparece un enorme televisor con las imágenes de algunos personajes en las esquinas. Si golpeamos a los personajes con las latas en diferente orden, en el televisor aparecen varias imágenes de algunos juegos de Bendy o misiones que los desarrolladores piensan agregar en la tercera parte. Desafortunadamente, este demo se está actualizando diariamente y es posible que aparezcan más imágenes que las que muestro en este video. Continuando, se puede entrar a la última habitación rompiendo las ventanas con las latas, que esconde el oscuro pasado de la protagonista para conocerla un poco mejor, ya que posiblemente sea el personaje principal del juego Bendy 3. Para no darle vueltas al asunto, la protagonista de este juego se llama Riley Wells, quien era una artista que trabajaba para Joy Drew Studios, pero sería despedida y después trabajaría para la corporación Gen. Ahora conozcamos más sobre su historia. De alguna manera, Riley llegó a ese lugar para poder recordar su pasado. Verás, creepy, Riley de pequeña era una talentosa y apasionada por los dibujos. Desafortunadamente, a la edad de 6 años, sus padres murieron en un trágico accidente automovilístico que se representa en un cuadro donde Riley aparece con sus padres manchados de sangre dentro de una habitación con la apariencia de su casa. Debido a eso, la pobre niña quedó sola, pero afortunadamente pudo salir adelante y asistir a la secundaria Chilton. Ahí Riley era considerada una extraordinaria artista, pero la pobre niña no podía olvidar el trauma de su pasado al perder a sus padres y comenzó a dibujar cosas que asustaban a los estudiantes, en especial un carro maligno de nombre Gasket, que es un jefe que aparece en el segundo nivel del primer juego de Bendy. Riley siempre dibujaba a este taxi como un personaje maligno con manchas de sangre, como si fuera el causante de la muerte de sus padres. Sin embargo, la niña escucharía la conversación del psicólogo de la escuela con la profesora de Riley sobre que estaba dibujando unos perturbadores dibujos que asustaban a los niños. Posiblemente esa conversación la hizo sentir bastante mal, que ella misma se consideraba un monstruo. Pero la niña no podía deshacerse de su trauma. Incluso en el pasillo había un gramófono en el cual se escucha una canción de cuna que habla sobre un monstruo del cual los niños se deben cuidar para no ser atropellados y describe al vehículo con las llantas manchadas de sangre. Wow.
Afortunadamente, la chica pudo salir adelante y a la edad de 17 años fue aceptada para trabajar dentro del departamento de arte de Joy Drew Studios, una época en la que los estudios estaban reclutando a mucha gente y posiblemente ese era el sueño de Riley desde pequeña. Desafortunadamente, la maldición de Riley y su trauma no había terminado y dentro del estudio comenzó a dibujar de nuevo los perturbadores dibujos que había dibujado en la secundaria. Debido a eso, Riley sería despedida de Joy Drew Studios con una carta mientras Riley miraba la silueta de Joy detrás de la puerta de su oficina. En la carta se podía leer: "Atención Riley Wells del Departamento de Arte. Notificación de despido efectivo el día de hoy. Has sido destituida de cualquier puesto dentro de Joy Drew Studios debido a las quejas recibidas sobre los sombríos y perturbadores temas de tu trabajo. Que tus sueños se hagan realidad en otro lugar." La notificación fue bastante exagerada como para botar a la chica de cualquier cargo dentro de los estudios, pero tratándose de que algunos dibujos podrían filtrarse, mancharía el nombre de la compañía de caricaturas dirigida a los niños. Sin embargo, después de tantas desgracias, se abriría una puerta que le daría a Riley la oportunidad de trabajar dentro de la compañía Gen, donde Riley descubriría la tinta y sería la artista perfecta para los planes y experimentos malévolos de la corporación Gen. Y todo esto nos da las pistas sobre lo que ocurrirá en la parte 3 de Bendy, lo que me hace pensar que exista la posibilidad de que Riley experimente con tinta roja con la que dibujará sus perturbadores dibujos, lo que significa que Riley sea la siguiente villana de la historia. ¿Qué opinas sobre esto? Deja tus comentarios y si quieres estar al día con la historia de Bendy, te recomiendo que veas mi video del anterior Bendy. Por cierto, aquí están los 10 saludos que había prometido. Saluditos a Taifurte 5813, El Creador 360, Celeste Tambo 496, gracias por tu apoyo. Old Sport 2616, Rafael López 5401, Lu RH1JI, Isaac QC9194, Kazu Hakade, un saludito a Uriel 1 Uri y el último saludo a Arquidex 2034. Para que no te quedes fuera sin tu saludo, los primeros 5 creepies que escriban Bendy 3 en los comentarios se ganarán un saludo en el siguiente video. Y nos vemos en la siguiente historia de tu canal, Creepy Squad. ¿Cómo la odiaba?